todos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, durante todo nuestro programa, vamos a estar atentos a cualquier inquietud que usted tenga a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @VivaMejorTV. Y como siempre, pues, el día de hoy trataremos un tema de su interés. Concretamente, vamos a hablar sobre una condición que afecta la columna vertebral, que son los huesos, ustedes saben, que protegen la médula que nace del cerebro y que extiende todos sus nervios alrededor de nuestro cuerpo y que es la responsable de enviar las señales a nuestros músculos para que estos se contraigan. Pues muy bien, esa médula está protegida por la columna vertebral y esa columna a su vez tiene unas estructuras llamados discos intervertebrales que cuando se hernian pueden provocar ciertas molestias, entre ellas dolor. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre hernias discales y pues las opciones terapéuticas que hay en las personas que padecen de esta condición. Entonces, para esto, pues, voy a presentarles a mi invitado el día de hoy, no sin antes ver esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Hernia discal. La hernia discal o hernia de disco es una patología degenerativa de la columna vertebral que en la mayor parte de los casos se produce a causa de la edad. Otros factores causantes son los golpes, traumas y la osteoporosis. Las vértebras de la columna vertebral se encuentran separadas por discos que amortiguan los movimientos y dejan espacio entre cada vértebra. Del mismo modo, permiten el movimiento de las mismas, por lo cual posibilitan el agacharse o estirarse. Causas. Las causas de la aparición de una hernia discal pueden ser diversas, aunque, por lo general, se asocian con el esfuerzo anormal que suele implicar el llevar a cabo una carga excesiva. Las causas más comunes son movimientos repetidos con cargas, situaciones como la obesidad o el embarazo, flexión o extensión repetida o brusca de la columna. Bien, amigas, amigos, y como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que el doctor Raúl Chimbo. Él ya nos ha acompañado anteriormente. Él es exalumno de nuestra querida Universidad Católica, es graduado de médico de aquí, de la universidad, y tiene su posgrado en traumatología y ortopedia realizado en la Universidad de Guayaquil. Ha hecho además estudios de perfeccionamiento en patología de columna en la Universidad de Chile y es el traumatólogo ortopedista del Hospital del Día Efrén Jurado López. Y por supuesto, pues también ejerce la traumatología en libre ejercicio. Pues Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. No es la primera vez que has estado con nosotros. Hemos tenido programas en donde tú pues nos has compartido tus conocimientos previos sobre temáticas relacionadas a la columna y el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? Y bueno, ha habido la oportunidad de llegar a la comunidad con información que es actual, información que también nos va a ayudar a desmitificar ciertos miedos y ver la manera de sembrar en el consciente colectivo conceptos que creo importante hacerlo para evitar complicaciones, para evitar ideas erradas sobre el manejo de enfermedades como la hernia discal en este caso. Hemos hablado de dolor lumbar, hemos hablado de higiene de columna ya en este espacio y de manera suave, de manera resumida, hemos tocado algo sobre hernia discal. Hoy pretendo hacer una explicación un poco más amplia sobre la hernia discal con la intención de llegar con los conceptos a nuestros televidentes, a los televidentes de este espacio. Y justamente a propósito de eso, pues quisiera que comenzáramos hablando de qué son las hernias, perdón, antes, qué son los discos intervertebrales para después de eso hablar de las hernias discales, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a utilizar este modelo anatómico.
En este modelo anatómico tenemos la unidad funcional de la columna, que lo componen dos vértebras, el disco y además los ligamentos y partes blandas que unen a estas, ¿sí? Estos han sido obviados para ver bien las articulaciones. Eso que se ve de color naranja es lo que yo mencionaba, que vendría a ser la médula espinal, ¿verdad? La médula espinal o la cola de caballo, de donde salen los nervios, uh-huh. En la porción superior cervical hacia los brazos y en la porción lumbar y lumbosacra hacia las extremidades inferiores, piernas, ¿no? Okay. Entonces, esta es la unidad funcional de la columna. El disco intervertebral que está entre las vértebras, el disco que es la articulación más grande entre las vértebras, tiene la función dinámica de amortiguar, ablandar y ser un buffer en los movimientos. Cuando la persona se inclina hacia adelante y hace este movimiento, el disco intervertebral cede un poco por delante y se hace un poco más grueso por detrás. Hay por dentro un núcleo, que ya les vamos a conversar de qué se trata, que se desplaza hacia atrás. Cuando la persona se apoya hacia atrás, hace una hiperextensión, el disco disminuye por detrás y se amplía por delante. El núcleo pulposo que está dentro del disco se va hacia adelante. Esta armonía dinámica en los movimientos entre las vértebras es el que el disco intervertebral protagoniza específicamente. Hay otra articulación por detrás, hay otro grupo articular por detrás. Son las dos articulaciones facetarias. Entonces, las vértebras se unen por delante a través del gran disco intervertebral, por detrás a través de las facetas articulares. La vértebra superior tiene dos facetas inferiores y la vértebra inferior tiene dos facetas superiores. Y entre estas forman otra articulación. De ahí que esta correlación exacta, perfecta, creada por Dios, nos permite un movimiento también armónico, también perfecto. Si por delante disminuye el espacio, por detrás también disminuirá el espacio. Y es probable que protrusiones o abombamientos del disco disminuyan el espacio atrás y generen dolor atrás. ¿Sí? Tiene dolor lumbar a causa del problema facetario, le hacen una resonancia, ve una protrusión, ven dolor y puede cometerse errores. Ahora, hablemos también cuáles son los tipos de hernia discal. En verdad, hernia discal hay una sola, pero en el medio se está denominando como hernia discal a cualquier lesión o enfermedad de los discos intervertebrales. Uh-huh. Raúl, antes que sigas con el tema de las hernias, los discos que acabas de mencionar se encuentran en toda la columna vertebral. ¿Cuántos discos tenemos aproximadamente? Varía entre hay variantes anatómicas que uh-huh. pueden tener seis vértebras lumbares o una vértebra cervical, demás. La interrelación entre, uh-huh. Entre las vértebras cervicales, que son uh-huh. siete, lo dan también los discos. Uh-huh. Entre las vértebras dorsales, que son 12, también está el disco uh-huh. interpuesto. Y también en las lumbares, que son 5. Y a nivel sacro, uh-huh. no hay esas articulaciones, como vemos acá. Uh-huh. El sacro también son 5 huesos y ninguno tiene esa unión uh-huh. de disco intervertebral. Llega hasta la quinta. Entre la quinta lumbar y la primera sacra, este disco intervertebral. Correcto. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de discos intervertebrales, hablamos de estas estructuras que sirven como de cojín sí. entre una vértebra y otra, y por lo tanto es indispensable este buen funcionamiento, ¿ya?, para que nuestra espalda pueda tener estos movimientos que normalmente pues todos podemos hacerlo. Sí. Si no existieran los discos intervertebrales, la columna vertebral tendría que ser rígida, ¿verdad? Y no podríamos nosotros agacharnos o flexionarnos, ¿verdad? Y eso pasa, por ejemplo, en la artrosis. Hay una disminución uh-huh. severa de los discos intervertebrales por un proceso degenerativo. También en la espondilitis anquilosante, en que uh-huh. el disco se calcifica y se vuelve como un hueso largo, todas las vértebras unidas. Ocurre también cuando un nivel, por ejemplo, este disco, si es operado y se colocan implantes que los tienen rígidos, uh-huh. los niveles superiores e inferiores a esta instrumentación, a esta rigidez que hemos obtenido en una cirugía, se sobredemandan en trabajo porque están reemplazando el trabajo que la vértebra operada o el segmento operado ya no realiza. Eso ocurre con frecuencia en la enfermedad degenerativa discal. Está lesionado un disco, deshidratado, degenerado. Uh-huh. Sale el disco, causa una enfermedad compresiva, es operado, se saca la hernia, se fija el segmento y el segmento de arriba y el de abajo absorben el movimiento que este ya no hace. Uh-huh. Entonces, no solamente nos quita el síntoma la cirugía, pero
El paciente tiene que cambiar de vida, mejorar su condición física para evitar que esa sobrecarga de esfuerzo que hace el segmento infra y suprayacente cause más lesiones. Si tiene la predisposición a hacer hernias discales, ¿lo va a hacer de nuevo un nivel más arriba o un nivel más abajo? Ok, Raúl, entonces, antes de seguir, pues más adelante vamos a profundizar un poco más en el tema de la parte terapéutica, en el tratamiento. Ahora acláranos, ¿qué es una hernia? Porque hace un momento te interrumpí pues por el tema de los discos intervertebrales. Ahora, específicanos en qué consistiría una hernia, cuándo se produce y cuáles son las causas y cuáles serían los síntomas en el caso de que una persona ya tuviera una hernia. Dentro de la terminología médica, una hernia discal es una hernia es cualquier órgano o tejido que protruye, sale o se abre espacio a través de un lugar anómalo y está en una posición o una ubicación también no anatómica, también no es normal. Hay hernias abdominales, hay hernias inguinales, hay hernias esofágicas y muchas otras. Cuando hablamos de hernia discal, como hernia discal propiamente dicha, es la salida del núcleo pulposo. Vamos a hablar ahora un poquito de la anatomía del disco intervertebral. Ya hablamos de la anatomía del segmento de la columna o la unidad funcional de la columna. El disco intervertebral es este. ¿Lo ven aquí? Se ve alrededor el anillo fibroso y un componente adentro, ovalado, tal vez en forma de grano de café, el núcleo pulposo. El anillo fibroso es duro, es rígido, es protector del espacio. En su centro, el núcleo pulposo más bien es un gel denso que hace el efecto hidráulico que les comentaba. Cuando nos vamos adelante, el núcleo pulposo se va hacia atrás y cuando nos vamos hacia atrás, el núcleo pulposo se va hacia adelante. Mientras esté en su espacio, el núcleo pulposo cumple su función de manera normal. Pasan los años y este núcleo pulposo y el resto del cuerpo se deshidrata, se degenera, envejece también con el resto del cuerpo. ¿Sí? Los discos de todos nosotros también cumplen años en el tiempo y también se van deshidratando y degenerando. Si se deshidrata, si se degenera, si pierde a esa capacidad de hacer el movimiento y controlar y amortiguar los movimientos y la relación entre las vértebras puede causar las enfermedades discales. Una de estas es, por ejemplo, el inicio del problema herniario cuando se fisura el anillo fibroso. Ven acá en esta imagen, el anillo fibroso alrededor tiene una fisura en su espacio, ¿sí? Tiene una pérdida de su estructura normal y está permitiendo que el núcleo pulposo filtre y empiece a disecar ese espacio. Es como que se produce una pequeña, para decirlo, una fractura, una ruptura, fisura. Una ruptura de la integridad del anillo que está permitiendo que el núcleo se abra espacio. Okay. Y saltamos con sobrepeso y sin músculos y hacemos apoyos viciosos en ese mismo sentido y seguimos favoreciendo esta disección. El núcleo pulposo va disecando ese espacio poco a poco, hasta llegarse a convertirse en un problema. Muchas veces puede pasar que solo esta presencia del núcleo pulposo ya cause un síntoma irritativo, un síntoma doloroso central, sin dolor todavía de los nervios porque no hay compresión de los nervios, pero puede haber esta situación. Las lesiones, las fisuras del núcleo pulposo también pueden ser múltiples y hacen que el disco no tenga la misma amortiguación ya por dentro y se provoque el bulging disc o el abombamiento del disco. ¿Ven este espacio normal del disco? Con el bulging disc, todo el disco se hace grande a los lados, por delante, por los lados, pero también por detrás. Y es importante, o da síntomas, sobre todo las que se presentan por detrás, comprimiendo los nervios. El siguiente paso, después de que ya el núcleo pulposo ha fisurado o está a través de las fisuras disecando, es la extrusión del disco. ¿Sí? Entonces ya hablamos de el disco sano, de la protrusión. Vemos ahora la extrusión del disco. El núcleo pulposo terminó de disecar el anillo fibroso y salió al espacio intervertebral, salió al canal intervertebral. Y dentro del canal puede estar ya comprimiendo los nervios que están en su vecindad, como ocurre aquí, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay una hernia extruida comprimiendo el nervio. Con fines didácticos, este esquema está demostrando cómo la raíz normal, la raíz que no está comprimida, está delgada y la raíz comprimida se edematiza, se ensancha y empiezan los síntomas por irritación del nervio.
Raúl, ¿qué te parece si tenemos que hacer una pequeña pausa y al continuar en el siguiente bloque nos explicas un poquito más sobre cuáles serían los síntomas de una persona que ya ha desarrollado pues una hernia, como tú bien ya lo has explicado, y por lo tanto, pues, si esta persona que ya presenta síntomas tiene que sospechar ya la presencia de una hernia y cuáles serían después las alternativas terapéuticas. Así que, amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Raúl Chimbo Jurado. Él es especialista en traumatología y ortopedia. Y estamos hablando sobre las hernias discales, que son precisamente estas estructuras, que él muy bien ya lo explicó en el bloque anterior, que se encuentran entre una vértebra y otra. Estas estructuras, que en este caso se representa en este modelo de color rojo, sirven es como un colchón entre una y otra vértebra, ¿verdad? Y es la que les permite, ¿sí?, la movilidad, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace que nosotros podamos flexionarnos ya, o extendernos, es decir, todos nuestros movimientos de la espalda se dan gracias al trabajo conjunto de estas, no solo de nuestras vértebras, sino de los discos intervertebrales. Y pues como él muy bien lo ha explicado, estos discos pueden con el tiempo sufrir ciertos daños, ciertas lesiones. Y pues justamente al finalizar el primer bloque nos estaba comentando cómo entre esas lesiones está la extrusión, es decir, la hernia discal. Pues y ahora pues Raúl, síguenos comentando un poquito cuáles son las lesiones que pueden tener los discos intervertebrales para más adelante pues hablar de los síntomas y posteriormente del tratamiento. Bueno, esta enfermedad degenerativa tiene una historia natural de evolución, progresa en el tiempo. Depende de los cuidados y la actividad de la persona, la velocidad en que va a progresar, pero todas tienen el mismo progreso. Vemos aquí los dos estadios entonces, la fisura del anillo y la extrusión del núcleo pulposo, ¿sí? Comprimiendo la raíz y causando síntomas probablemente irritativos. Hay que recordar otra cosa, no solo es la presión de la hernia la que causa el síntoma. El momento que el núcleo pulposo sale, atraviesa el anillo fibroso, el pH del núcleo pulposo es diferente al resto de la región y provoca una irritación en el nervio. Esa irritación es la parte química de la irritación del nervio comprometido y provoca la ciatalgia. Y ojo, no es asiática, es ciática. Sí, ese término está siendo mal utilizado en la comunidad. Doctor, tengo la china, me dicen, tengo la asiática, y no es así, es ciática o ciatalgia o síndrome compresivo disco radicular que provoca la irritación del nervio y la ciatalgia. Entonces, este nervio irritado va a provocar una ciatalgia. Aquí quería demostrar cómo en el tiempo esta enfermedad degenerativa discal progresa y cada vez es más pequeño o más estrecho el espacio entre los discos. Esta degeneración discal llega en algún momento, con el pasar de los años, a formar una fusión. Y los cuerpos llegan a unirse entre sí y ya no hay movimiento. O sea, la propia enfermedad ha logrado unir tanto los huesos que llegan a toparse sus osteofitos, que son huesos nuevos que se forman alrededor de una articulación degenerada. Se tocan y a veces llegan a fusionarse por sí solos. ¿Y eso produce ya rigidez? Y eso produce rigidez del espacio y ya no causa esa presión dinámica hidráulica que hace que el núcleo comprima el nervio. Es la misión de este objetivo, esta alternativa de tratamiento conservador, es acompañar al paciente en este proceso con medicación, con bloqueos espinales, nucleoplastia, rizotomía, alternativas a la cirugía que nos pueden permitir al paciente mantenerlo sin dolor, sin debilidad, sin déficit en los nervios que van hacia las extremidades que están comprometidas, hasta que la historia natural de la enfermedad
repare o sane estos procesos. En el tiempo esa hernia discal, como está en un lugar inhóspito, que no es su casa, que no es su morada, que no es su origen, también se va degenerando, también se va disminuyendo de tamaño o va migrando, migra y ya no comprime. Si logramos con nuestras alternativas a la cirugía, lograr que este paciente se mantenga sin dolor hasta que pueda recuperarse a su vida lo más normal posible, bienvenido sea. Ahora, si tiene si tiene uno de los tres criterios que son categóricamente quirúrgicos, no hay por qué optar por alternativas como estas. La una indicación indiscutible de cirugía es déficit neurológico progresivo, que cada vez va perdiendo fuerza el músculo que este nervio que está comprimido gobierna. ¿Sí? Si ese músculo específico, el miotoma, se debilita y cada vez tiene menos fuerza, está demostrando que el nervio que lo gobierna está comprimido, está lesionado. Por ejemplo, el nervio que gobierna L5 se lo encuentra en el extensor del dedo gordo del pie. ¿Sí? Si el paciente pierde la fuerza y tiene uno que valorarlo y una valoración adecuada de problemas de columna incluye eso, valorar la fuerza en los pies y dedos de los distintos grupos musculares que gobiernan estos nervios de la columna. Nosotros valoramos la fuerza. Según la fuerza, estamos determinando si hay o no un déficit neurológico. Raúl, te voy a interrumpir un momentito ahí porque hay que aclarar una cosa, ¿verdad? Si bien es cierto, el problema está en la columna, tú estás mencionando el dedo del pie. Entonces, es importante aclarar esto, ¿por qué? Pues porque, como tú bien has dicho, de la columna vertebral nacen todas estas redes nerviosas, estos nervios, que pues son los que se encargan de mandar las señales a los músculos de las extremidades y demás partes del cuerpo. Entonces, cuando existe una compresión, si esa compresión se afecta de manera importante, el nervio que es el encargado justamente de hacer este movimiento que tú mencionas del dedo gordo del pie, es que pues tú estás ya determinando que hay una debilidad progresiva y pues que es una indicación en ese caso de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Sí. En el examen físico ya el ortopedista, el neurocirujano, el médico que aborda el caso, ya tiene una sospecha clínica de dónde está la compresión. Por ejemplo, tengo un paciente que llega a la consulta con dolor que empieza en la espalda y baja hasta el dedo gordo del pie. Uh-huh. Y estoy sospechando que tiene una compresión que está afectando el nervio L5, porque L5 llega hasta este espacio. Si yo veo que este dedo gordo no lo puede elevar, le estoy confirmando además que no solo hay dolor, que es un signo irritativo, sino que además hay un signo deficitario, que es la pérdida de fuerza. Si le hago la resonancia y encuentro que la hernia está en el espacio que comprime o donde sale L5, bueno, estoy encontrando una justificación al síntoma y estoy ya evidenciando que hay una situación física que me está provocando este síntoma. Uh-huh. ¿Sí? Pero si en cambio en la resonancia encuentro una hernia en otro nivel que no corresponde o en otro lado que no corresponde, no tengo criterios todavía para operar a esta persona. Correcto. No solamente la compresión del disco puede causar esas ciatalgias, también el herpes, enfermedades virales, pueden causar estas ciatalgias, tumoraciones también. Perfecto. El mal uso de la billetera incluso puede causar estas ciatalgias. Y si recordamos algo que hablamos en la primera entrevista, cuando hablamos de dolor lumbar, hay un 70% de la población mundial que se ha demostrado en estudios muy amplios, en 32 hospitales, el más grande, que han demostrado que del 64 al 72% de la población tienen hernias discales, protrusiones de los discos, discos negros, vértebras con anomalías congénitas, alteraciones que encontraron en pacientes sanos. Sí, el único requisito para hacer este examen en los 32 hospitales era que jamás hayan tenido dolor lumbar y que tengan más de 45 años. Correcto. Es decir, estamos hablando de una situación que es bastante frecuente y que no quiere decir pues que todo el mundo que tiene por ahí un dolor lumbar o una ciatalgia, como se conoce popularmente, pues sea específicamente por una hernia discal. ¿Qué te parece, Raúl, si atendemos una llamada que Encantado. Tenemos en espera en este momento? Hola, muy buenos días. Eduardo, y les llamo cordialmente desde la península de Santa Elena. Bienvenido, Eduardo. La pregunta en concreto es la siguiente. El grado de hernias discales, la cantidad de enfermedades y problemas de hernias discales, ¿qué grado de...? Un segundito. Oh, parece que se le cortó a nuestro amigo televidente. Bien,
Continuemos entonces con las otras indicaciones. Tú dijiste que eran tres situaciones las que justificaban el tratamiento quirúrgico de una hernia. La primera es el déficit neurológico progresivo, pierde la fuerza este músculo que gobierna el nervio que estoy sospechando que está comprimido. La segunda es el síndrome de Cau de Quina, que es un adormecimiento y hormigueo en la cara interna de los muslos y pérdida de control de esfínteres, un signo de alarma. La pérdida de control de esfínteres demuestra que ya hay sufrimiento de las últimas terminaciones nerviosas, las más delicadas, y muchas veces quedan secuelas irreversibles y no se actúa a tiempo. Este es un signo de alarma. Y el tercer signo o indicación quirúrgica indiscutible es el dolor intratable. Y esta es la más discutible porque hasta cuándo es intratable el dolor es muy subjetivo de quién maneja y de quién está a cargo del caso. Entonces, sobre esa subjetividad de hasta cuándo yo digo que el dolor es intratable, es solo en la que estamos tratando de actuar. Correcto. Bien, Raúl, parece que pues ya se pudo volver a conectar nuestro amigo Eduardo, ojalá. Hola. Ha interrumpido, pero tuvo un interrupto, un bruto acá. No se preocupe. Cuéntenos ahora sí. Las hernias discales suceden muchas de las veces por diferentes motivos, que seguramente el especialista tendrá mayor conocimiento que el mío. La razón por la cual hago la pregunta es por lo siguiente. ¿Qué grado de repercusión en el sentido de una potencial o improbable hernia discal puede existir en las personas que desde pequeños hacen deporte, caminan, trotan, nadan, ¿no verdad? Y que durante el transcurso de su vida continúan haciendo deporte. Le pregunto esto porque es también cierto de que las personas que hacen deporte tienen problemas musculares, tienen problemas con la columna, etcétera. La pregunta en concreto es, ¿qué grado de influencia existiría como para poder absolver la duda de que si una persona es deportista, puede tener una hernia discal o no? Bien, es interesante la pregunta porque también es un concepto que está sembrado en la mente de las personas. No puedo satanizar el deporte. El deporte es saludable, mantener y practicar un deporte como un hábito es lo más saludable que yo recomiendo al final de estas charlas generalmente. Lo que sí es recomendable es moderar nuestros hábitos, ver cómo practicamos este deporte. Si tengo pie plano, tengo que tener el zapato apropiado, alto atrás y la plantilla que mantenga mi arco. Si tengo algún problema muscular, tengo que primero recuperarme de esta lesión muscular. Y parar el deporte, sí, mientras con fisiatría, medicación, lo que necesite cada caso en particular, permita hasta que se recupere esta persona. Hay problemas de desgarros o contracturas musculares que no son bien reparadas, que la persona por esa obsesión, porque a veces se vuelve una obsesión también la práctica deportiva, por ese deseo de pronto volver a las canchas, o el papá que está muy, muy intenso con su hijo que ya quiere que el sábado vuelva a las canchas porque es el orgullo del padre verlo jugar y meter goles, pero cuidado, es preferible que pase un reposo mientras repara sus lesiones para que luego no haya repercusiones, complicaciones o secuelas de estas lesiones mal manejadas o maltratadas. Raúl, y en concreto aquellas personas que levantan peso. Sí, los que alzan pesas usan fajas gruesas, densas y que las protege en el momento de cargar el peso. Si es que lo hace con la técnica correcta, que eso no es lo que vemos en los gimnasios de las ciudadelas, si lo hacen con la técnica correcta, cómo dobla las piernas, cómo se agacha, cuándo extiende las piernas y cuándo eleva el peso, si lo hace así, es más protegido, es más manejable el esfuerzo que hace esta persona. Si bien es cierto, esto lo predispone aún más. Y si tiene además, por ejemplo, una alteración anatómica, como por ejemplo en los militares, el tener una espina bífida no es una discapacidad, no es una enfermedad discapacitante, pero sí lo predispone a que si lleva una vida activa, de impacto, de saltos y demasiada carga física, puede causar un dolor regional y una molestia que le va a repercutir profesionalmente. Correcto. En la gente que estiva y que tiene escoliosis grado 2, 3, es preferible buscar otra opción de trabajo porque sí, tiene una predisposición, tiene una situación, una condición de salud que lo aísla o hace que no, su práctica deportiva no sea totalmente saludable para él. Tengo un paciente con una lesión de cadera antigua, tiene unos 32 años, tiene una artrosis de cadera, tiene tres cirugías anteriores, se ha fracasado la situación y al conocerlo, al ver la entrevista, el paciente sigue jugando padding, ¿sí? Juega, es campeón,
con su situación dolorosa, limitante en la cadera, aún así fue campeón recientemente. ¿No? Él está feliz, está satisfecho emocionalmente por haber logrado el campeonato con la limitación. Pero yo no sé ahora cómo está esa cadera. Claro. Sí me preocupa cuando vuelva a consulta. Uh-huh. ¿Cuál será su situación? ¿Cuál será su condición? Raúl, tenemos una llamada en espera. Vamos a atenderla, ¿te parece? Claro, gracias. Bien. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi querida amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Gracias por esta oportunidad. Le quería hacer una preguntita respecto a mi persona. Hace 4 años, el doctor me diagnosticó que tenía hernia discal. Entonces, a los 4 años era esto, pero últimamente me siento bastante adolorida. Ya cargo unas compritas del mercado y ya siento ese dolor. De hecho, yo no he tenido ninguna precaución. En ese entonces el doctor me dijo que estaba bastante pequeña la hernia. No sé si ese dolor se deba a que está creciendo o que no tengo el suficiente cuidado al alzar el peso. Y si es que también al ponerme una faja a nivel de cadera y lo que comprenda la cadera me pueda ayudar. Hay unos tipo bajas que se utiliza como tipo interior. Si eso me puede ayudar o qué tipo me puede ayudar y si es que debo hacerme algún otro examen para saber si está agrandándose o cómo puedo hacer para evitar que esto progrese. Muchas gracias. Muy bien, mi señora. Por supuesto, encantado. Vamos a atender su consulta. Pero, ¿qué le parece si se queda con nosotros un momentito más? Porque tenemos que hacer una pequeña pausa y al regresar, el doctor Raúl Chimbo le dará su respuesta. Así que enseguida regresamos. No se lo pierda. Amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor y bueno, hoy en compañía del doctor Raúl Chimbo hablando sobre las hernias discales. Al finalizar el bloque anterior, pues tuvimos la llamada de una amiga televidente que nos decía que hace 4 años había sido diagnosticada de una hernia discal y que pues aparentemente esta hernia no le había traído mayor problema. Sin embargo, pues en la actualidad, cada vez que hace sus compritas y levanta algo de peso, pues comienza a molestarle la espalda. Entonces, la pregunta en concreto de ella era si es que el uso de fajas la podrían ayudar y si además también necesitaba hacerse ya algún tipo de estudio para ver si es que había evolucionado esta hernia que la habían diagnosticado hace 4 años. Así que, Raúl, ¿qué le podemos contestar a nuestra amiga? Bien, hay 3 tiempos que tenemos que tomar en cuenta. El agudo es con el momento que la hernia sale y comprime el nervio, o el químico, el pH del núcleo pulposo irrita el nervio que está en el sitio. El segundo tiempo es que este disco, esta protrusión, este núcleo pulposo que salió de su espacio y está dentro del canal comprimiendo, tanto no importa su tamaño como la compresión que realiza. Porque no solamente es el tamaño del núcleo pulposo extruido, salido de su espacio, sino también el tamaño del canal. Hay personas con canal estrecho de nacimiento que su canal, por ser más pequeño, una pequeña hernia puede ser muy sintomática. Lo importante es el síntoma. Si el síntoma no fue o no reunía los 3 criterios de cirugía, bien, se manejó adecuadamente, manejó conservador, pero se debe insistir en que mejorar la condición física es lo principal. El segundo tiempo en que duelen las hernias discales es cuando este disco disminuido de tamaño
y genera un envejecimiento, un deterioro también en el resto del segmento, causa osteofitos y el canal o el espacio se hace más estrecho, no solo por la presencia del disco, sino por la degeneración de las facetas articulares que, como les mencioné, sobrecargan su trabajo cuando el disco por delante disminuye su tamaño. Estas son las que principalmente duelen en los pacientes con hernias discales antiguas, ¿sí? Esta faceta articular generalmente da más dolor que la propia hernia, ¿sí? Pero el dolor clásicamente es lumboglúteo, no pasa de la rodilla, puede llegar hasta el tercio medio del muslo. Es una característica importante, que el dolor baje hasta el muslo, no quiere decir que es una ciatalgia. Para que sea una ciatalgia, el dolor debe pasar más allá de la rodilla y llegar al talón, al dedo gordo, a los dedos pequeños. Entonces, eso para diferenciar. Entonces, lo más probable, por el tiempo de evolución, por la historia que comenta, es que sea un dolor facetario. El dolor facetario, por sobrecarga de las articulaciones posteriores de la columna, generalmente tiene esta conducta de dolor artrósico. Es intenso o muy molestoso en la mañana al levantarse. Con la actividad del día, el dolor va bajando. Al mediodía, generalmente ya no duele. Y al final del día, otra vez presenta dolor. También tienen dolor cuando cambian de posición sentado a parado. Okay. Se ven obligados a hacerse un poquito hacia adelante. Al hacerse un poquito hacia adelante, liberan el espacio de las facetas, que les disminuye el dolor. Eso sería. Y sobre la faja lumbar que ya mencionó, eso sí quiero satanizar. La faja lumbar está indicada solamente en problemas que ya no tengan solución, ¿sí? La faja lumbar está prohibida porque la faja le quita trabajo al músculo. Un músculo sin trabajo es un músculo que se debilita. Y cuando se saca la faja, si no se ha ejercitado ese músculo, otra vez viene el dolor porque ese músculo débil, sin ejercicio, hipotrófico, no tiene la fuerza suficiente para hacer los movimientos. Esto pasó mucho con las chicas que se ponían yeso alrededor del abdomen para disminuir tallas. Sí, disminuían tallas, pero no era porque bajaban grasa, era porque el músculo se hipotrofiaba, ¿sí? Se sacaban ese yeso, empezaba el movimiento normal y los músculos otra vez recuperaban su tono y recuperaban la talla. Era un engaño. Okay. Quiero hablar, esta está respondida a la pregunta de la señora, quiero hablar ya sobre la hernia discal y esta alternativa de tratamiento que es la nucleoplastia. Entonces, como comenté, el disco hace ese amortiguamiento entre las vértebras, pero llega un momento en que ese disco se ha degenerado, se ha deshidratado y está así, abombado a los lados. Es el mejor momento para una nucleoplastia si es que tiene síntomas, ¿sí? Pero también hay momentos en que el disco se extruye y sale, como lo ven ahí, ¿sí? El momento en que el disco no solo está protruido como está en este momento, sino que además se extruye, hay que tener otras consideraciones. Es muy probable que sea quirúrgico si es que reúne los tres criterios que le hemos comentado. Si no reúne los tres criterios, tenemos alternativas de tratamiento también de acuerdo al tamaño y al síntoma, ¿sí? Si su síntoma me obliga a operarlo, este paciente tiene que operarse. El gol estándar es la hemilaminectomía, para abrir un espacio atrás en la faceta y sacar ese fragmento de núcleo pulposo o esa hernia discal que está comprimiendo el nervio, ¿sí? Está clarísimo ahí. Sí. Mientras no haya esta situación, si es que es una protrusión solamente, lo que ven ahora, ¿sí? El disco irradiado a los lados, comprimiendo, disminuyendo el espacio atrás. Como cuando una llanta está con poco aire, así. Sí. Okay. Si ustedes ven que el disco se irradia y sale de los bordes, vean cómo está ahí, y ese momento se protruye y sale a los lados, lo que está protruyendo hacia atrás, lastimando las estructuras blandas que protegen al disco por detrás, es lo que causa dolor. Entonces es ahí cuando es bien manejado o bien recibido el tratamiento de la nucleoplastia. A ver, entonces ahora explícanos qué es esto de la nucleoplastia y para eso nos has traído pues todo un equipo y pues una forma muy... Vamos a hacerlo didácticamente. Estas son unas vértebras, digamos, para un esquema, para un modelo de representación, unas vértebras transparentes. Ahí están las vértebras y el disco en medio, ¿sí? En la nucleoplastia introducimos por lugares seguros, que estamos entrenados específicamente para realizarlo así, por lugares seguros que no van a lastimar ni el nervio ni ninguna otra estructura, introducimos un catéter dentro del disco. Ustedes ven en la pantalla cómo este catéter entra. Es más sencillo en vivo, ¿no? En los humanos no es tan resistente el disco en los humanos. Con este trocar adentro, yo puedo, una vez que ya estoy dentro del disco controlado en un quirófano con un intensificador de imágenes que me brinda una radiografía en tiempo real, en video,
Una vez que tengo la aguja dentro del disco, como lo ven ahí, puedo retirar el trocar y colocar dentro de este trocar el electrodo. Este electrodo viene adentro desde una consola, un monitor de radiofrecuencia, ¿sí?, que es el que tienen acá. Este monitor de radiofrecuencia genera una onda, genera una señal de calor, ¿sí? Este calor a 80 grados centígrados permite que la punta metálica que se ve después de ese borde negro que ven aquí en la aguja, cause una lesión, cause una cauterización dentro del núcleo pulposo, lo colapse, ¿sí? Generalmente, habitúo hacerlo con dos agujas, es la biacuplastia. La idea es que simultáneamente causo dos lesiones dentro del disco. Después introduzco más las agujas y retiro más los trócares y en los tres tiempos hago tres tiempos de lesión, que son en verdad seis lesiones. Hago seis lesiones dentro del disco que disminuyen este volumen del núcleo pulposo, lo colapsan y así esta sustancia hidráulica, el núcleo pulposo que estaba dentro del disco, ya no es tan voluminoso. He disminuido su tamaño con el procedimiento mínimamente invasivo de la nucleoplastia y puedo ya aliviarle los síntomas al paciente si es que ya no tiene ese efecto hidráulico que desde adentro hacia su radio alrededor del anillo fibroso causaba antes el núcleo pulposo. A mí me salta una curiosidad, y si haces eso, ¿el tamaño o la distancia entre una vértebra y otra no se reduce también? ¿O no? Sí, es probable, pero es el objetivo es el alivio del dolor. Okay. Ya para que haya una protrusión, ya generalmente está el disco deshidratado. Vemos los discos negros, que es señal de que ya se ha deshidratado y ha perdido espacio. En el tiempo, las abuelitas, vemos cómo tienen menor estatura, por eso, porque sus discos se han deshidratado uno a uno y de 5 milímetros en 5 milímetros, además por las microfracturas osteoporóticas, van perdiendo talla. En el tiempo, sí, el uso, el abuso puede degenerar los discos, pero también la edad. Quiero hacer ahora una demostración de cómo es, en verdad, en la práctica, la acción de la radiofrecuencia en los tejidos, ¿sí? En este caso, tenemos aquí un músculo. Vamos a hacer esto, ¿sí?, un ladito para que se vea un poco mejor. Y este músculo le vamos a introducir en este músculo uno de los trócares, ¿sí? Y el otro así, como lo haríamos en una nucleoplastia, ¿no? Estoy dentro del núcleo pulposo con el trócar, uno de cada lado. Correcto. Atravesando por espacios de seguridad que me da la certeza que no causo ninguna lesión. Durante el procedimiento, la consola tiene un electrodo conectado a las piernas del paciente que me permite saber si estoy en un nervio causando algún problema. Okay. Antes de cada lesión, antes de activar la radiofrecuencia, se activan unas pequeñas ondas eléctricas. Si el paciente siente con la activación de las ondas eléctricas un dolor que baja su pierna, es que estoy muy cerca del nervio y tengo que cambiar la posición. Generalmente no ocurre esto cuando lo hacemos por los márgenes o las vías de seguridad, pero de todas maneras siempre se hace esta prueba por fines de evitar las variantes anatómicas, ¿sí? Hay gente, no somos perfectos todos, no es el mismo recorrido siempre, y se hace con mucha delicadeza. Con el aparato sabemos si estamos en la vía correcta, sobre todo si es que no estamos tocando un nervio sensible, un nervio que no se debe, y entonces hacemos la lesión. Entonces, tengo los dos trócares adentro. Se le pide al técnico que siempre nos acompaña en los procedimientos que haga las pruebas eléctricas y las pruebas sensitivas y motoras de que estoy en un lugar seguro. Si es que el paciente siente en el momento una corriente que pasa por el trayecto de un nervio, tengo que cambiar la posición. Y solo es una corriente, no es nada grave, ¿sí? Correcto. Cuando estoy seguro que estoy en la posición, por imagen, que lo veo en rayos X en tiempo real, y por la señal y la información que me brinda la consola de radiofrecuencia, puedo entonces sí causar una lesión. Vamos a activar la consola de radiofrecuencia y vamos a ver cómo en el tiempo, que generalmente esta dura 2 minutos a 80 grados centígrados, alrededor de la punta de este trócar se genera una lesión. Esa lesión es como cauterizar al núcleo. En este caso vamos a cauterizar este músculo y vamos a ver la señal, la muestra más fidedigna y objetiva de cómo se provoca esto dentro del núcleo pulposo en un lugar seguro.
Entonces, y mientras se da esta cauterización, como tú bien mencionas, o sea, en este momento, pues, el equipo está emitiendo electricidad allá adentro o calor. Calor por perfecto. Radiofrecuencia. Entonces, ese calor lo que está haciendo es cauterizar la parte interna. Colapsa. Y al cauterizarse, colapsa, pues, y eso hace que el disco deje de verse así hinchado, ¿verdad? Causó 6 lesiones dentro del núcleo uh-huh. y esas 6 lesiones disminuyen su tamaño, perfecto. Disminuyen su volumen. Ahora, ¿qué te parece si mientras esperamos a que este surge el efecto, hacemos una pequeña pausa y al regresar okay. vemos el resultado en esta muestra que nos estás proporcionando? Bien, amigos, enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Regreso en su programa Vía Mejor. Hoy estamos en compañía del doctor Raúl Chimbo, especialista en traumatología y ortopedia, hablando sobre hernias discales y las alternativas terapéuticas que hay para la misma. Pues y justamente finalizando el bloque anterior, él nos estaba demostrando cómo se lleva a cabo este procedimiento llamado nucleólisis y para eso pues nos ha traído un modelo pues en el que podemos nosotros demostrar el efecto que tiene el uso de este equipo dentro del disco intervertebral y cómo pues este ayuda a mitigar los síntomas de un abombamiento de este disco. Pues Raúl, te doy la palabra. Gracias. Está descrito en los talleres y demostraciones el síndrome de la demostración. Muchas cosas no salen igual que en un quirófano porque no estamos en el ambiente quirúrgico donde tenemos todas las seguridades y todos los equipos que nos dejan poner esto en una posición y no cae. Pero para fines de la demostración y la práctica okay. está bastante bien. Entonces, volvamos al hecho. Estoy en un disco entre dos vértebras, uh-huh. causando una lesión a través de estos electrodos que están con radiofrecuencia elevando 80 grados centígrados el lugar. Si ustedes ven lo que hemos cortado acá, ¿sí? Se demuestra cómo el músculo ha cambiado de coloración por la acción de la temperatura de la radiofrecuencia, ¿sí? Podemos ver el mismo efecto en las estructuras a las que le aplicamos uh-huh. el mismo electrodo. En nucleoplastia, dentro del núcleo pulposo, causamos que es un poco más viscoso, más denso y más sensible y se colapsa mucho más que un músculo. Y en rizotomía, que son procedimientos que hacemos en las facetas articulares, ¿sí? Por ejemplo, la señora, si es que tiene mucho dolor, la que llama el último, mucho dolor facetario y un gran problema degenerativo entre sus discos que está manteniendo esas facetas en fuerte contacto y con una alta fricción, va a generar dolor, inflamación por la fricción en esas articulaciones artrósicas. Si después de un tratamiento conservador, mejorando peso, mejorando musculatura, medicación y fisiatría, no hay una mejoría satisfactoria, podemos hacer la rizotomía. En la rizotomía colocamos los mismos electrodos de otro tamaño, sí, los colocamos sobre la faceta articular, sobre esta faceta que tiene mucho dolor por la degeneración local. La idea de la rizotomía es causar una lesión ahora en la raíz. Es como cortar la transmisión sensitiva en la región. Esto es intervencionismo en dolor con radiofrecuencia. Entonces, con la radiofrecuencia y un aparato, y el mismo aparato con una aguja un poco diferente, coloco con intensificador de imágenes en el punto preciso donde por anatomía sabemos que pasa este nervio sensitivo de la faceta y le causamos una lesión con el mismo sistema, a 80 grados centígrados. Si se dan cuenta, es una lesión casi de 1,5 centímetros de diámetro, ¿sí? En la región, si yo causo esa lesión, voy a causar entonces que el nervio deje de transmitir dolor, ¿sí? Por seguridad,
también hago este procedimiento en tres puntos, ¿sí? Hay un landmark, que es un punto objetivo, un punto que está descrito en los textos por donde generalmente pasa este nervio sensitivo. Por esto de las variantes anatómicas y por hacer una lesión un poquito más amplia, coloco en tres posiciones alrededor del landmark este electrodo para causar la lesión, con la intención de ser más seguro. Te interrumpo porque me están indicando que tenemos una llamada en espera, así que es importante tratar de atender todas las inquietudes que tengan nuestros amigos televidentes. Encantado. Atendámoslas. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo darla. Espera, doctor. Tengo un hermano, cuando va a la natación, no le salen las patadas. Él intenta, pero tiene un tiempo de 2 meses y no puede. ¿A qué se debe, doctor? Pero no le salen, ¿en qué sentido las patadas? Es decir, ¿tiene dificultad para realizar los movimientos? Eso que es el agua, digamos que no puede. O sea, sube los dedos, pero ¿cómo le voy a decir? Los pies los estira todo hacia arriba, pero no le sale el agua así hacia arriba. O sea, no le sale la patada, lo que dice la instructora. Ya. Es decir, eso puede... Sí, ¿a qué se debe? ¿Podría ser debido a alguna debilidad muscular? Es difícil por teléfono, sin examinar, determinar algo. Se me ocurre ahora, puede que tenga alguna fusión entre las vértebras que impide esa lordosis que se genera cuando uno está nadando libre, que permite elevar el pecho por delante y elevar las piernas por detrás. No podría, con tan poca información, no sé la edad, ni los antecedentes de la persona, ni no lo he examinado, como para dar una opinión más valiosa. Pero encantado, lo podemos valorar. Mi consultorio sería... Y a propósito de eso, pues aprovecho para destacar que el doctor Raúl Chimbo pues es traumatólogo ortopedista y ustedes si necesitan alguna consulta con él, ya dado que es experto en lesiones de columna, lesiones deportivas y en tratamiento no quirúrgico de enfermedades de columna, lo pueden contactar al 098-5678-984 y también lo pueden encontrar en su consultorio en el Omni Hospital y en el Hospital Clínica Alcíbar y también a través de las redes sociales de Instagram en @dr.raulchimbo. Así que, Raúl, se nos ha terminado el tiempo. Ha sido muy buena tu explicación el día de hoy, demostrativa. Y como siempre, nos quedamos cortos un poco con el tiempo. Y así que te agradezco nuevamente por habernos acompañado. Un gusto siempre y las veces que sea necesario. A ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poco tarde a este programa, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, el día de mañana tendremos un tema muy interesante de salud aquí por su canal universitario en su programa Vida Mejor. Así que no se lo pierdan. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.